noches empezamos aquí el canal deportivo dentro de los especiales de verano y hoy, bueno, pues dedicado al taekwondo, un arte marcial, un deporte y sobre todo una competición que cada vez pues coge mayor éxito, sobre todo a nivel deportivo, aunque de repente a nivel económico pues también tendríamos mucho que hablar, porque bueno, como todos los deportes en estos últimos tiempos, la falta de ayuda, la rebaja de subvenciones y un montón de cosas hacen que peligre incluso esta federación. Para hablar de un poco de este deporte, pues tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha se encuentra Octavio Ojeda, actual presidente de la Federación Canaria de Taekwondo, y más a mi derecha, buenas noches Octavio, antes que Hola, nada, buenas noches. y más a mi derecha, pues Camilo Alemán, que es director técnico de la federación, además de un árbitro internacional. Buenas noches, Camilo. Buenas noches. Camilo Alemán. Octavio, yo decía que, bueno, el taekwondo, en cuanto a nivel deportivo, a pesar de todas estas penurias económicas que se están pasando, sigue cosechando medallas, sigue triunfando, seguimos teniendo unos deportistas de élite. Sin embargo, a nivel económico, cada vez son menores las subvenciones, los recortes mayores. ¿Cómo se consigue compaginar todo esto? Es triste el momento que pasamos. A nivel deportivo, los chicos que están acudiendo, hablando de aquí de las islas de Canarias, están acudiendo a los campeonatos de España y se están pagando de su bolsillo ese transporte. El gobierno de Canarias no paga nada, no paga nada. Es decir, todavía no debe desde el 1 de enero del año 2012. La agencia de viajes, pues nos han quitado el crédito, debido a que tampoco lo hemos podido pagar. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, a todos los campeonatos la gente va, se lo pagan los padres. Los padres llegan a un momento en que les dice aquello de mi niño, pues, y tú te colocas, tú quedas campeón, tú vas a estar, y todavía te tengo que pagar. Entonces, del grupo que podríamos llamar de 20 personas que podrían ser un campeonato absoluto, pues a lo mejor viajan 8 o 10. Aquellos clubes que pueden por subvención, por el sacrificio de los deportistas y su familia y tal, y le pagan. Entonces, se están cogiendo medallas, no muchos oros, pero sí se ha cogido bastante, estos chicos sobre todo en categoría junior y absoluto, en el sub-21, en fin, se está cogiendo medallas, pero está viajando un 40% de los deportistas, con lo cual la merma de medallas también es bastante sustancial. A nivel de los chicos que tenemos en el CAR, eso no tendría ningún problema, porque eso, claro, la Federación Española, a pesar que la española tampoco dice que cobran ahora a mediados de este mes de junio, tampoco nos pagan a nosotros la parte que le corresponde a ellos, que es un porcentaje de los pasajes. Entonces, tampoco. Es decir, la Federación Canaria ahora mismo las entradas que tiene por viajes son totalmente nulas. Digo de que los deportistas están asistiendo a los campeonatos de España, pero muy bajo el número de los que van. Ahora, por ejemplo, en el campeonato este que es junior que tuvimos hace una semana y algo, solamente fueron aquellos clubes que realmente le sacaron subvención, que su gimnasio, su profesor, lo que fuera, se lo pagaron y tal, y no, además no se ve, no se ve, porque la ilusión del deportista cuando se pega con otro en un campeonato es poder representar a Canarias, ¿no?, en un campeonato de España. Y entonces tienen en el aire el que pueda acudir o no pueda acudir. Y Es desgraciadamente eso, triste, ¿no? Es triste oye, ver. tan triste es que te pones a hablar con los clubes y te pones a hablar con la gente del mundo del taekwondo y a la vez ves que no existe ese ánimo que había antes, aquello y tal, como en el 2011, ¿no? Medallas por un tubo y tal, y todos los campeonatos, el año pasado, pues lo mismo también. Este año vamos mal, vamos mal. Y somos punteros en el tema de medallas. Siempre, taekwondo siempre. La gente ya no se buscará para hacerse la foto, ¿no? Me imagino la gente, y entre comillas, No, la gente política no irá a es que hacerse la foto con las medallas, ¿no? la gente para hacerse la foto, temen que justo en ese momento de la foto se le pida el dinero. ¿Entiendes? Entonces Y se después abstienen. esto es una pelota, esto realmente es desagradable hasta escucharlo. El gobierno de Canarias te dice que es que El gobierno de España el es el que gobierno, no. sí, el consejo no paga, no tal. El consejo dice que hay 900.000 euros para pagar el deporte canario.
pero que están pendientes de que el Deporte Canario le mande un, sobre el tema de los presupuestos, un documento y tal, que no los manda. El gobierno de aquí de Canarias dice que no, que aquí no hay ningún problema. Alguno de los dos está diciendo mentiras. Eso está claro. ¿Quién las qué? Nosotros no llegamos a ese tema. Eso es lo que ha propiciado la encerrona esta que ha habido, en el que creo que se ha levantado pues ayer, por la promesa. Han pasado en el Antonio Moreno, han pasado todos los políticos, ha pasado el PP, los últimos que llegaron ahí fueron los de Coalición Canaria. La de Nueva Canaria, que creo que fue el primero que estuvo allí, ha pasado la de Bernarda, Nardi Barrio, en fin, todo han estado para allá. Ahora hay una promesa ya de Inés Roja de que esto ya se va a solucionar y tal. Esta semana parece ser que era para la semana próxima una reunión de Paulino Rivero con los representantes de los clubes de élite, de federación y todo este tipo de cosas. Parece ser que la han adelantado al sábado. Vamos a ver lo que nos dice. Aquí lo que hay es lo siguiente, es coger el dinero y pagar. Porque yo si debo, yo digo, toma, yo te lo pago y ya está. A partir de ahora no te doy un duro. Y entonces empiezo a caminar de otra manera. Pero no. Se presentan facturas, se presentan todo, todas las perras, todo lo que hay, y ahora la empezaron a devolver, la del año pasado. No, no, guárdenla ustedes, por si acaso a nosotros se nos pierda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y si se me pierde a mí? ¿Qué pasa? Que cuando ellos avisen, traiga lo que ya vamos a pagar, ya coño, ¿y dónde las tengo? Me vuelvo loco buscando, ¿dónde las tengo? Pues no cobro. Vamos, digo yo que sea eso el camino que se pretende. Es lastimoso. Es lástima. Sobre todo con todos los años. Esto ha sido una primera cosa, porque estábamos en el tema de cerrarse en el Antonio Moreno. Pero si esto no se soluciona, habrá otras movidas. Claro. Habrá otras movidas, porque además que ya no, es que llega un momento. Es que yo cuando suena el teléfono y miro, y es el teléfono de la agencia de viajes insular, lo tengo que decir, pues no es mentira, y a mí me entra aquella cosa como dice, señor, cierra la puerta, que me dio escalofrío. Exactamente igual, por si acaso me nombre la deuda del año 2012. ¿Entiendes? Y así no se puede vivir. Esto es una agonía para un presidente. Claro, porque esto descorazona y desilusiona. Nosotros llevamos 30 años o más trabajando con esta gente, con Viajes Insulares, y nunca hemos tenido problemas. Y siempre era aquello de pagarle a los 3 meses. Y pasaban 4 y nunca me decía nada, de la época en que estaba don Andrés Medián al frente de la... del tema, ¿no? Bueno, estaba en el Cabildo, pues estaba su señora, y estaba ahí en Luis Morote, y todo, que no había ningún problema, siempre. No hemos cobrado, pero 115 días, vale, ok, pumba, y así hemos funcionado siempre. Pero es que ahora estamos, por ejemplo, este final de semana vinieron la gente para que teníamos la asamblea del año, y esas 6, 7 personas que vinieron, ya la factura la tengo que pagar mañana. Porque nosotros no le vamos a comprar a otro. Nos compramos y seguimos Viajes Insulares. No es el truco de cuando te vas a otro lado. Exactamente, no. Viajes Insulares, oye, está igual, sí. Pumba, ahora ya mañana irán por allí, se le paga, que somos 500 euros o algo así, y tal. Tras campeonatos regionales en Tenerife. ¿Viene Tenerife o va a Las Palmas? A los 5 o 6 días del campeonato hay que pagar la factura. Y además me parece correcto, me parece perfecto. Me parece perfecto. Porque yo, si yo tuviese una agencia de viaje y me dieran tanto dinero, yo contrataría a un familiar, lo vestía de negro y lo ponía en la puerta. Con el hombre de negro, lo que había antes. El hombre del frac. El hombre del frac. Y todos los días allí para que... Todos los días que se siente ahí que la gente por lo visto vea que aquellos son... Y no por tramposo, sino que no pueden pagar. Pero por lo menos que lo sepa. Y un letrero, el por qué no puede pagar. Claro. Es que hay que estar ahí, hay que estar. Y eso aburre a cualquiera. Camilo, bueno, estás escuchando al presidente. Yo imagino que tú que estás como director técnico, estás viendo cómo evoluciona el taekwondo, sobre todo estos deportistas también que tienden a desmotivarse, ¿no? El no poder viajar, el ir a un campeonato de Canarias, quedarse campeón y por motivos económicos no poder desplazarse a la península. Todo esto, ¿has visto tú que está afectándole, no? Sí, y digo, afecta en general al deporte, ¿no? Pues claro, ya los chavales, los niños, los jovencillos, que su ilusión es precisamente eso, llegar a un campeonato de España para poder tener esa experiencia, ya ahora la tienen mermada, porque es que ya los padres, yo creo que están en la época de crisis que estamos viviendo, ya no tienen por dónde salir, están que si las hipotecas, que si los gastos de la comida, los del colegio del niño, es que es imposible que se siga así de esta manera.
O sea, que lo estás viendo y también con tu larga trayectoria, como deportista, como árbitro, digo que esto puede pasar factura al deporte, ¿no? Yo como árbitro, digamos que los árbitros en taekwondo siempre hemos estado medio en crisis porque la mitad de las cosas no las hemos tenido que pagar nosotros mismos. Y ya entiendo la posición ahora de los competidores, pero es que estamos llegando a una situación que no es la que, como siempre hemos tenido los árbitros, que en la mitad de los campeonatos lo pagaba la federación y otra mitad no la teníamos que pagar con nuestro gasto. Ahora es que los competidores ya el 80% y pico de los gastos se los tienen que pagar los competidores, las familiares, algunos clubes, y esto ya está llegando al límite, ya que es imposible. Eso puede, dar lugar a que los mismos deportistas dejen de ir, se dejen de competir, incluso puedan abandonar el deporte, ¿no? Exactamente. Aburrido, ¿no? Y buenos valores y buenos deportistas que pueden llegar a un nivel alto y sacar medallas para Canarias, ya se le está cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque no tienen dinero sus familiares, su club, para poderlo destinar a ese progreso deportivo que necesita el joven. Uh-huh. Octavio, cuando ves que se manejan tantos millones en otros deportes, en los deportes reyes, se manejan muchísimos millones, incluso aquí a niveles de que se dan muchos millones a equipos profesionales, ¿qué piensas tú? No, simplemente que aquellas palabras clásicas de toda la vida, el mundo está más repartido, ¿no? Se hablaba ahora más allá de que se quería solucionar este problema con el dinero de las quinielas. El fútbol salió y dijo, no, ¿cómo es eso? El dinero de las quinielas, ya no se ha hablado más nada, no se ha tocado nada más. ¿Entiendes? Entonces, la solución que se le da, ni ellos mismos lo saben, pero no lo saben porque no tienen lo que hay que tener. Porque si yo rige y llevo a cabo los destinos del deporte, yo digo que esto es así. Esto es así. Y el fútbol, que siempre tiene dinero y ha tenido, y si algunos están abocados a la ruina, es por la mala gestión. ¿Me entiendes? Es por la mala gestión, porque se han vuelto locos fichando jugadores y tal, pero no se le mira la deuda que tiene ni que deja, sino que ahora mismo 50 y tantos millones el Neymar este para el Barcelona. Chapó por el Barcelona. ¿Me entiendes? Lo que se ha gastado el otro y el otro, vale, de acuerdo, todo eso, pero ¿eso qué? Se lo gastan ustedes y ya está. El presidente este coge chaqueta, coge puerta porque está aburrido lo que quiere hacer y se la deja el que viene. Yo he dicho que yo no me voy de la Federación de Taekwondo hasta que no pague las deudas. Eso se lo he comunicado yo a mi junta directiva. Porque a mí me caería, yo por lo menos mis padres no me criaron a mí así. De que yo me coja ahora y diga, mira, aquí está, hombre, muerto no está, pero la verdad que está jodido, pero yo me marcho. Yo eso no lo puedo hacer. ¿Entiendes? Eso no lo puedo hacer. Eso no va en mí. Por lo tanto, pídase responsabilidad. Entonces yo, para que a mí no me la pida, que no se pide, pero a mí podría ser que me la pidiera. Siempre tengo algunos elementos que siempre está buscando el agujero en la maceta para que el agua se pierda. Podrían decir esto y tal, cuando no, yo dejo todo pago, yo de tal, desde el momento que cobro y tal, y después me planteo el tema. ¿Entiendes? Pero así no, si no se pide responsabilidades, no, y que todo el dinero vaya aquí, que todo el dinero vaya para allá, sabiendo que ellos lo sacan, porque coño, imagínate las perras que se cobran de un partido de fútbol, lo que entra, quizás no es suficiente para paliar esa deuda que pueda tener el equipo, lo quiera que sea, pero por Dios, es que las cosas como son, que gasten arreglado a lo que tienen, simplemente, y si no que se dejen de estar trayendo gente. ¿Cuánto yo de toda mi vida por la edad que tengo? Yo me acuerdo que un equipo puntero hace montones de años fue el San José y no tenía ningún extranjero. El San Antonio jugó una liguilla incluso con equipos contra equipos de la península y todo. El San Antonio no tenía ningún equipo, ningún extranjero. Si acaso alguno de Lanzarote o alguno de esos, ¿verdad? ¿Entiendes? Así que hay que pedir responsabilidades y que las cosas se hagan con la cabeza. El resto es un bobería. El resto es una locura. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando de taekwondo, estamos hablando, bueno, pues de lo que está pasando este deporte. Quedan muchas cosas también para hablar con Camilo Alemán y con Octavio Ojeda. Hacemos un alto, seguimos aquí en Canal Deportivo. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño,
te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en Canal Deportivo en este especial de verano dedicado al taekwondo. Seguimos hablando con Octavio Ojeda y con Camilo Alemán. Camilo, hablando del arbitraje, bueno, que vamos a hablar de cosas que, bueno, por lo menos siguen caminando bien, en cuanto a que tú eres el único árbitro internacional que hay en Canarias, ¿no? Eso hay que decirlo. Sí, sí, de momento sigo siendo el único árbitro internacional. Porque tampoco ha habido antes que tú, ¿había algún árbitro internacional aquí? ¿En Canarias? ¿Desde cuándo no? Nunca. No, nunca, de momento ninguno. Uh-huh. ¿Y cómo va tu carrera como árbitro? Va bien, ¿no? Porque eres un árbitro internacional que sigues arbitrando
Creo que falta, nada más que te faltan las Olimpiadas, ¿no? Solo me faltan las Olimpiadas. He llegado a campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, Copa del Mundo, campeonatos preolímpicos continentales, test olímpico en el año 2004 en Atenas, y solo queda eso, los Juegos Olímpicos. Solo queda los Juegos Olímpicos, que eso es muy difícil, ¿no? Sí, sí, ya difícil es, pero imposible no, no lo es, pero ya se verá. Ahora mismo tienes que cumplir compromisos con un campeonato del mundo en México, en Puebla, sí, ¿correcto? En julio tengo que ir de árbitro al campeonato del mundo absoluto en la ciudad de Puebla, en México, que será unos 7 días de campeonato, porque es un campeonato largo con muchos competidores. Y este mes de junio tengo que ir a los Juegos del Mediterráneo en Turquía, en una ciudad que se llama Mersin, donde se hacen unos juegos de todos los deportes, o la mayoría de los deportes, y entre ellos está el taekwondo. ¿Siempre había estado el taekwondo o no? ¿En los Juegos del Mediterráneo? En los Juegos del Mediterráneo creo que es la segunda vez, creo, no estoy muy seguro, creo que es la segunda vez que están en los Juegos del Mediterráneo. ¿Por qué no salen más árbitros de categoría nacional o internacional en Canarias? Pues supongo que será porque el 80% de los gastos se lo paga uno. Ah, amigo. Supongo. Y que tienes que ir a otros países a hacer el curso correspondiente. Hay que salir fuera a hacer los cursos. No sé, alguna vez ha hecho en España, en la península, pero que yo recuerde ha sido un par de veces nada más a lo largo de la historia del taekwondo. O sea que va a tardar mucho en volver a ver otro árbitro canario, ¿no? Bueno, a no ser que se anime, como me animé yo en el año 96. Pero ha corrido. Fui a Finlandia, me enteré que hubo un curso ahí, fui por allá y hice el curso. A partir de ahí fue cuando empezaste a... Claro, pero después vienen los siguientes gastos, que son los cursos de puesta al día y reciclaje, que si no acude, pues... Va bajando la categoría, la bajada es que no te llaman. Ya no te llaman. Que no te llamaría, entonces tienes que ir al curso para estar al día y que te cuesta prácticamente lo mismo que si fuera la primera vez que vas. Y eso tienes que hacerlo todos los años. Todos los años, ahora últimamente yo creo que digamos que cada 3 años más o menos. Porque ahora está habiendo menos cambios en el reglamento, solo unos pocos, pero hace unos años sí había que ir cada año y medio. En cuanto a los árbitros, hay un buen número de ellos aquí a nivel regional, están cubiertos, no hay falta de árbitros. Sí, aquí en activo hay unos 15 que tienen vocación de ellos y son los que siguen yendo a todos los campeonatos regionales y provinciales y amistosos que hay aquí. ¿Hay que tener mucha vocación para ser árbitro de taekwondo? Pues sí, porque como te hace gastar mucho tiempo... Y no se cobra mucho, ¿no? Y no se cobra mucho, porque tampoco la Federación Canaria tiene mucho que dar, pues tiene que ser por vocación. Tiene que gustarte. ¿Y suelen ser estos árbitros, anteriormente han sido competidores, o algunos entran directamente en el arbitraje? No, el 90% no han sido deportistas. Todos hemos probado la competición de combate, digamos, para ser cinturón negro, primer dan, segundo dan. En la época de jovencito lo hemos probado, pero la mayoría, dedicarse fuerte a la competición, será un 5% nada más. ¿Y habrá alguno que no ha hecho o no ha practicado el deporte? No, no tiene que practicar, porque para ser árbitro regional... Tienes que tener cinturón negro. Como mínimo tienes que ser el cinturón marrón. Cinturón marrón como mínimo, para ser árbitro. Y árbitro regional, claro. Para ser árbitro regional. O sea, que hay que pasar por ahí. Es decir, que tienes que pegar unos 3 años mínimo entrenando en un gimnasio, donde tienes que... Y después ir a los exámenes de cinturón. Tienes que ir a los exámenes de cinturones. Competición también. En competición, y dentro de los gimnasios tienes que hacer tanto en la competición, en los combates, como una asignatura más. De la asignatura de defensa personal, técnica fundamental, punces, combate, es decir, que es una asignatura más. Octavio, ¿qué soluciones le ves tú a este deporte? Digo soluciones económicas, lógicamente, porque son las que están afectando en general al taekwondo, ¿no? Porque, hay una cosa que está clara. Tú con un niño de 6 años, 8 años, lo metes en la puntilla con un bote, le das 2 rémulos y se vete hasta el auditorio. Y el niño coge pum, 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 y el niño llega al auditorio. Es decir, que es innato que el canario sea listo para el deporte. Podrá llegar, se podrá quedar, lo que quiera que sea.
Pero hay que mirar esa, hoy en día no, porque no, pero hay que estar en ese aeropuerto un viernes o un sábado para que nada más que veas chanda de equipo a Tenerife, a esto, a lo otro y tal. Canarias siempre, en todos los deportes, siempre ha sido cuna de gente válida para el deporte, y la prueba está en que la historia así lo dice, ¿no? En el fútbol, en el boxeo, esa página que está saliendo ahora todos los domingos, que habla del competidor que fue, que ya son personas mayores, todo. A mí me encanta, yo es que el Canarias 7, cuando lo compro los domingos, lo primero que hago es ver quién es el que sale. ¿Quién es el que sale? Y yo, por la edad que tengo, me acuerdo de ellos, ¿no? Sí, bueno, son de los años 60. Claro, pero esta idea fue maravillosa. Entonces tenemos deportistas para todo, en la natación. Julio Cabrera Balsa, que estudiábamos nosotros en el Claret y tal, en todo. Lo único que tiene que ser es que las personas responsables, sin ideología política, porque eso no conduce a nada, se siente y diga, chayo, vamos a coger cuatro duros para fomentar este tema, porque es que Canarias siempre ha destacado en el deporte, o en todos los deportes. Entonces, vamos a seguir mimando eso. Es que no es bonito que se hable de Canarias en cualquier lado. Independientemente de la formación del niño, ¿no? No, eso está clarísimo. O sea, que el eso deporte es una obligación. El niño que se le mete por el deporte, ese niño no coge un cigarro en su vida. Eso está claro. ¿Me entiendes? Entonces, estamos educando al niño. Aparte de que dentro de los clubes, sea en el fútbol, sea donde sea, el respeto que siempre hay al responsable, y en este caso el profesor o entrenador, lo que quiera que sea. Y eso ayuda al niño. ¿Me entiendes? Niño. ¿Será que en la época que a mí me tocó vivir de joven era así? Tenía que comprarme las medias para poder jugar al fútbol. ¿Entiendes? Pero reúnanse ustedes, busquen, den solución, que el deporte es una riqueza. El deporte es una riqueza de un pueblo. Oiga, pues póngase usted aquí, vea ustedes, pida responsabilidades, siga un seguimiento a esas federaciones, a lo que quiera que sea. A ver, usted ha hecho esto con el dinero para arriba y para, pero no pidan esfuerzo de las federaciones deportivas, porque el dinero que hay son de las licencias, y las licencias cada vez van a menos, porque como no le ofertamos nada al deportista ni a los clubes ni nada, pues es lo que hay. El niño se dedica a pegarle un par de horas, como dicen los padres, para que aprenda a defenderte, hablando de las artes marciales, ¿no? Y ya está, y el niño ahí termina. Después ves un partido de fútbol y quiero cambiar. Y como ya en el fútbol ya no hay que pagar, la familia es privada, el niño a jugar fútbol. Y así cosas de estas. Son los responsables los que tienen que coger y sentarse y hablar. ¿Verdad? Que tengan inquietudes. Todas las instituciones político-deportivas no son todas iguales. No. Hay que aclararlo. Yo, ¿no?, por ejemplo, tengo que decir... Yo hablo de responsable porque el gobierno de Canarias es esto. Por ejemplo, el Cabildo, el consejero Lucas Bravo, ha pedido las competencias deportivas. En la presentación el año pasado del Islas Canarias, él lo dijo en la rueda de prensa, en la presentación del cartel. Lo recuerdas, ¿no? He pedido al director general de deportes las competencias, porque el Cabildo ahora mismo va a cualquier equipo, cualquier club, a cualquier sitio, y el Cabildo le ayuda. Es el único que no se ha echado atrás, ¿no? A mí como federación, yo como federación tengo que ir al gobierno de Canarias, no al Cabildo, pero sí que el Cabildo a mí me paga el Isla de Gran Canaria. Me da a mí para sacar avante. No me da suficiente para yo llevar y hacer lo que se hacía antes, pero yo lo estoy sacando avante. Hombre, eso es de agradecer toda la vida, ¿entiendes? Y muchísimos deportistas y clubes, y va para aquí, va para allá, y el Cabildo para el gobierno de Canarias me quitó a mí hasta la subvención de Isla Canarias. Un campeonato internacional con una parranda de países que han venido aquí durante la trayectoria de estos 26. Este año es el 29. Pues hasta el 27, porque el 28 ya lo pagó íntegro el Cabildo. Con esa trayectoria, no, es que no se da dinero para ningún acto. Mira, gracias que hemos recuperado el torneo Ciudad de Las Palmas, que lo paga el Instituto Municipal, gracias al señor concejal que hay hoy en día, Carlos Ester, un elemento tremendo también, que se ha volcado con todos los deportes, las noticias que tengo, con el taekwondo ha sido un puntazo, y ahí estamos celebrando otra vez el Ciudad de Las Palmas. Y así vamos recuperando, porque si nos quita la asistencia al Campeonato de España porque no nos da el dinero, pues tenemos que buscar
para poder tener a la gente metida y enchufada. Si esto, estas instituciones han ayudado, ¿por qué no el resto, no? O sea, si son capaces de ayudar estas, el resto que no están echando una mano, no tiene sentido, ¿no? Porque se, como dice esa frase, sí se puede, ¿no? Yo sí, esto es un canto manido ya, esto de sí se puede, porque si nosotros también vamos ahí allí para pa disparar, que sí se puede, no cierra la puerta y no se puede. Así que estos son digo que sí. Si unos son capaces de hacerlo, los otros deberían ser también capaces, ¿no? Sí, pero el gobierno de Canarias es el que tiene que ayudar. El gobierno de Canarias no lo hace. No sé qué idea es lo que tienen ellos, que no me hable a mí de las perras, porque es cierto que están las perras ahí. Entonces, uno por un papel, otro tal, es lo que decía yo antes. Alguno tiene que decir lo contrario. Pues esa gente que salga y diga qué es lo que se tiene que hacer. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que cuando nosotros queremos mirar para algún lado para realmente recibir apoyo y ayuda para ese deporte, tenemos que dirigirnos al cabildo. Tenemos que dirigirnos al cabildo. O sea, yo, hombre, no quiero comparar ni mucho menos, pero hoy tenemos al consejero Lucas Bravo, lo tenemos como Santa Rita. Igual, todo el que yo diga, ya vamos a hablar con este hombre a ver si nos ayuda. Y sabemos que ayuda, yo lo sé por conversaciones, sabemos que ayuda a todo el mundo, no con lo que realmente necesitamos para allá, pero amigo mío, hay una ayuda. Ahora mismo se nos va, creo que es mañana o pasado mañana, a Itami, ¿eh? A Itami, campeón del mundo de paralímpico en el taekwondo, y sé, porque me lo comentaba el padre, de que va a viajar, porque la española se lo lleva de Madrid para, creo que es Manchester, a Manchester. Se lo lleva para allá para representar para el campeonato, pero hasta Madrid se lo tiene que pagar. El padre tampoco dispone de ese dinero. Bueno, pues el cabildo ha dicho, usted tal va a cobrar, pero usted no se preocupe que se le ayuda. Después el niño vendrá para acá, porque ya es campeón del mundo, tres veces, ¿no? Tres veces, campeón de Europa, ¿no? Ya no le falta ya, y campeón de vecindario, de cruzar y nada, todo lo que le ha dado la gana. Ahora, cuando él venga, es cuando entonces lo llamamos para... Toño, mira, vente por aquí, tal, que le regalas un reloj, o una camiseta, o una bolsa con cuatro pinitas y hacerse la foto. No, la foto ve y te la haces en el cabildo, que es el que te ha ayudado y el que te ha dicho, sí, señor, vaya usted y yo se lo pago. Eso es lo que hay. ¿Por qué no le entrega las competencias al cabildo? Si sabemos que el deporte va a salir avante con ellos, porque el cabildo se hace responsable, pues así lo ha dicho el consejero, pues coño, déselo usted a él, déselo. Y si a la vuelta de un año vemos que el tema no funciona, ya habla usted que son los políticos. Pero que yo estoy seguro que no. El cabildo no. Bien, hacemos otro alto en el camino. Estamos hablando de taekwondo, estamos hablando con Octavio Ojeda y con Camilo Alemán. Estamos hablando de toda esa problemática. Y bueno, también de las cosas buenas que ha hecho el taekwondo y que sigue haciendo este deporte en Canarias. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Mateo Masuniak Bar del Club Natación Metropoles alzaría con el triunfo en el Trofeo Julio Navarro de Natación, competición que tendría lugar en las instalaciones de la entidad metropolista
el pasado sábado 8 de junio. Esta tradicional cita del calendario rinde anualmente homenaje a uno de los fundadores de este deporte en Canarias. Mateo Masuniaco obtuvo la mejor puntuación según la tabla fina y lograría la victoria en la categoría masculina, al conquistar la primera posición del podio merced a los 626 puntos que sumaría. Estuvo también acompañado en el cajón por Jonathan Fabe Romero, 577 puntos del Club Natación Las Palmas, y por su compañero Antonio Morales Cárdenes, 553 puntos. Por lo que se refiere al apartado femenino, la primera posición de la clasificación recaería en la metropolista Evelyn Álvarez Pérez, quien obtendría un total de 596 puntos. A su derecha en el podio, como segunda clasificada, estaría Laia Ovintilla Modrego, también del Club Natación Metropole, gracias a sus 590 puntos. En el tercer escalón se subiría Alba Suárez Ortiz del Club Natación Las Palmas, con 551 puntos. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio.
pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Estamos aquí en Canal Deportivo en este especial de verano dedicado al taekwondo. Estamos en la última parte y bueno, pues nos hemos ido enterando de muchísimas cosas, de los momentos malos que está pasando este deporte aquí en Canarias, de la gente que está ayudando a este deporte, que también hay que decirlo porque todo esto hay que tiene que escucharse y sobre todo porque la opinión pública tiene derecho a saber. Porque a veces estamos metidos en nuestro mundo y no nos enteramos que un deporte que tiene tantas licencias, muchísimas licencias, son muchos niños practicando y bueno, pues que quien tiene que hacerse cargo de, sobre todo de ayudar con esas subvenciones, pues no lo está haciendo. Hay dos pasos atrás y estas federaciones pasan muchísimas penurias, como él decía, que decía Octavio, que se le salta el corazón cuando ve la llamada de Viaje Insular reclamándole una deuda del año 2012. Aquí ya está bien, que estamos ya a mitad del 2013 y que todavía no haya pagado el gobierno de Canarias. Camilo, tú que también has vivido muchísimos años dentro de este deporte, no habías vivido esta situación, ¿no? Esta desmotivación, todo esto que está, sobre todo en este último año, ¿no? Y el año pasado. Yo recuerdo que en los años 80 y algo, que es cuando ya Octavio entró como presidente, sí hubo un tiempo también de algo de crisis, donde Octavio como presidente se movió bastante bien e hizo una buena gestión. Y salimos para adelante y pudo salir el taekwondo a nivel nacional bastante bien. Lo que pasa que esta época que estamos viviendo ahora, yo nunca la he visto, nunca. Ya ahora, por mucha buena gestión que haya hecho nuestro presidente, es totalmente imposible hacer frente. Porque hemos llegado hasta ahora, hasta un año después, desde enero del 2012 a principios del 2013. Ya es que la Federación Canaria no puede hacer nada más, sino dependiendo de que el gobierno de Canarias ya decida ya apagar los campeonatos desde el año 2012. Y todos los deportistas es que no entendemos cómo esos 900.000 euros están en el Consejo Superior de Deporte, todavía parado, por culpa de que el gobierno de Canarias no hace sus deberes y presenta lo que le exige el Consejo Superior de Deporte. Porque si el Consejo Superior de Deporte exige unos requisitos y unos papeleos que hay que entregar para liberar esos 900.000 millones para todos los deportes de Canarias, pues hay que hacerlo, porque no se puede tener ya un año y pico, un año y medio ya, al deporte canario con esta pobreza. Es imposible. Medidas de presión más no se pueden hacer, ¿no, Camilo? Presión, es que ya ir allí con algo para darles, ¿no? Pero bueno. Es que ya yo no sé a qué punto se quiere el gobierno de Canarias que se llegue ya
los deportistas y la gente en general, porque ya los padres no pueden más. Hombre, esto sería un chiste, ¿no? Medida de presión, pues irnos al cuatro o cinco presidentes al Puente Silva. Preparados todos para sí, sí, ya no, si no nos paga tantas horas, nos tiramos abajo. Pero la cosa es que después, cuando vaya a decir no les vamos a pagar, se le rompa el coche a medio camino. Claro. Y lo vayamos a tener que tirar nosotros y ya damos. Y llegan tarde con la noticia, ¿no? El tipo de presión. Esto que han hecho ahora, pues es muy bien. La huelga de hambre que viene también, que se va a hacer, muy bien. Yo no voy allí porque soy diabético y no puedo estar. Si no, yo me sentaba allí, no tengo ningún problema. ¿Me entiendes? Ya arrastraría gente. Cambiamos el tema a la isla de Gran Canaria. Bueno, Isla Canaria hasta hace poco, Isla de Gran Canaria desde el año pasado por motivos técnicos y económicos. ¿Cómo va este año? Porque el Cabildo sigue apoyando. Sí, 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 claro. Que es importantísimo. Hemos presentado, sí, sin problemas ninguno. Y además sabes que va a cumplir, porque también en estas cosas te has visto en el camino promesas que después no se cumplen, ¿no? Sí, bueno. Claro, en otros años, ¿no? Sí. Es decir, nos han ofrecido la cantidad y sin avisar nos dan la mitad. Uh-huh. Eso está nada. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. Sí, pero este año parten con la base del Cabildo. Sí, que sí, sí. El Cabildo ya desde el año pasado ha sido el único organismo oficial que se ha volcado uh-huh. con nosotros. Y este año exactamente igual. ¿Este año se va a celebrar en Gran Canaria, en Las Palmas o en Telde? No. Telde se hacía porque estaba... Era la época en que estaba José Antonio Medina como concejal de deportes arriba en Telde, una persona que se le ha echado muchísimo de menos, porque era también volcado con el era trabajo. sí, era otro Cabildo, ¿entiendes? Uh-huh. Siempre estaba con lo que él podía, con lo que estaba, pero siempre nos sacaba adelante. Eso uh-huh. sí es cierto. Y se hacía allí, pero ya después hubieron los cambios estos que hay, entre otras personas. Entra otro, porque sabes que, por ejemplo, en el cuartel, cuando se quiere ir de permiso 2 horitas para ir a ver a la novia, no se le dice al sargento, se le pide permiso al cabo, claro, que son los que mandan. Y entonces allí ya empezaron a cambiar, ya empezaron a meterse otras personas y tal, y entonces ya empezaron a ver los problemas. Yo los tuve con personas que no era ni el concejal, no era ni el mismo Aureliano, que era alcalde de Guanacay, no, ya no está, sino ya empezaban a decidir desde la base abajo. Y ya entonces ya se fueron rompiendo las relaciones y tal, pero era una época buena, ¿no? Pero nosotros ahora mismo es mantener el campeonato con la ayuda del Cabildo y amoldarnos a lo que realmente podemos hacer. Los tritos, es decir, que nosotros ya todas estas cosas de pagos y tal, los equipos que vienen, se tienen que pagar su hotel, al final ponen se suelen venir los equipos de fuera. Sí, el año pasado vinieron. Sí, los equipos extranjeros. Sí, el año pasado vinieron. O sea que el principio va a seguir más o menos con la misma. Ya el amigo Camilo, que es el encargado a nivel internacional, ya ha mandado las invitaciones para que los equipos vengan. El que quiere venir, que venga. El campeonato está allí. Bueno, o sea, que en principio lleva una ideas iguales que sí, las sí, anteriores, sí, ¿no? Sí, porque tenemos el apoyo del Cabildo y sabemos que eso nos falla. Uh-huh. O sea, eso que vamos camino de los 30 años. Este año, si Dios quiere, es... El 29. El 29. También, o sea, sí, los 30 años, no sé. Que creo que todo un éxito, ¿no? Hombre, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, desde el inicio, que fue abajo en Galda, se estuvo un par de años parado porque no había ayuda y tal, se ha seguido, se puso en marcha y tal, y hasta el día de la fecha. Uh-huh. Algunas veces mejor, otras veces más flojo y tal, pero bueno, se ha hecho. Se hizo el año pasado y este año también. Además, ha sido casi de forma ininterrumpida, ¿no? Ha habido poco sí, a poco. No, solamente parada. hubo una un par de años nada más al principio. Y que se tuvo que parar y después ya se puso en marcha otra vez y tal. Y hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha, sí. A pesar de todas las vicisitudes, sí, problemas sí, porque, que ha habido, ¿no? Hombre, es que da la casualidad de que ha habido años en los cuales, vamos a llamarlo cuando era Islas Canarias, de que en Islas Canarias pues teníamos la subvención del gobierno de Canarias y el Cabildo nos daba también algo. Y entonces ya pues se hacía el campeonato y siempre quedaba algo, siempre sobraba algo. Pero ya después empezamos con que ya quedamos raspados. Hace
dos años, cuando el gobierno de Canarias nos dijo definitivamente tal y estaba toda la estructura montada, tuvimos pérdida. El Cabildo nos ayudó totalmente el año pasado y estuvimos ahí, ¿me entiendes? Y tal, sin problemas ninguno. Y este año pues haremos como las casas de familia. Si tanto tenemos de paro, tanto tenemos que hacer. Pero por lo menos con la seguridad, no con podemos, la seguridad de que se va a cobrar eso que será prometido. Claro, lo que no se pueda comer chuletas de cordero todos los finales de semana. Pero claro, usted amóldese a lo que tiene y esto sale para... Pero efectivamente con el presupuesto... que se va a cumplir, sí. Claro. Sí, sí, sí. Porque sí, las sí. ofertas que le hacen uno y después le dan la mitad pueden partir. Lo que no se puede sacar dinero de donde no hay, en este caso así de la Federación y tal, para mantener ese campeonato. No, el dinero del campeonato es para el campeonato. Y si no se llega, que lo creo muy difícil que no se llegue, porque nos amoldamos a lo que realmente claro. tenemos, ya está ya. Uh-huh. Y después tenemos la ayuda también del Hotel Imperial Playa, claro, de su director, ¿no? También, del amigo Ibrahim. El amigo Ibrahim García, uh-huh. ¿entiendes? Bueno, no, ¿Y siempre hay alguna firma que apoya? No, ya, nada, eso, ya. Eso... La única firma que nos apoyaba con un porcentaje era Viajes Insular. Ajá. Pero a ver quién es el que tiene la cara de ir a Viajes Insular, decirle que no. Decirle que a cuenta del tema. Se nos ha acabado el programa. Porque además, Octavio, si algo tiene es que, a pesar de todo, el humor no lo pierde. Y cualquiera, como decía él, va a Viajes Insular a decirle que ponga ese porcentaje. Lo que sí está claro es que el taekwondo, bueno, necesita ayuda, necesita, sobre todo por parte de las instituciones que tienen la obligación de dar ese dinero, porque es formación para el niño, el deporte es obligatorio y aparte evita muchísimas cosas, y yo creo que eso es importante. Se nos ha acabado el programa. Octavio Ojeda, presidente de la Federación Canaria de Taekwondo, bueno, pues desearte que se vayan arreglando las cosas poco a poco, que ese 29... Isla de Gran Canaria sea un éxito, que ya tendremos tiempo de hablar a medida que se vaya acercando, y que bueno, que el taekwondo necesita ayuda, y sobre todo de quien tiene que darla, que la dé. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de por lo menos quitarnos 3 o 4 ronchas del cuerpo, que es importante. Sí. Camilo Alemán, director técnico de la Federación Canaria de Taekwondo, árbitro internacional, lo mismo, desearte lo mejor en eso campeonato del mundo y el juego de Mediterráneo, que también en Turquía, y bueno, pues que sigas adelante, y que también que tú eres parte de este deporte, que se resuelvan los problemas, que es importante. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Bien, pues se nos ha acabado el programa por hoy, en este especial de verano dedicado al taekwondo. A lo mejor en otras ocasiones pues hablábamos de más alegrías de este deporte, pero en esta ocasión lo está pasando muy mal, y hay que arrimar el hombro, y yo sé quiénes son los que lo tienen que hacer. Vamos a ver si le entra en este oído y se le queda dentro, no se lo va por el otro. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en estos especiales de verano del Canal Deportivo. Hasta siempre.